Bienvenidos a TMT Conversaciones en este ciclo especial en el que estamos abordando distintas aristas de la pandemia y la cuarentena. Vamos a charlar ahora con María Eugenia Estensoro, que es periodista, fue senadora nacional y su más reciente libro es Argentina Innovadora, ¿quiénes son los emprendedores científicos y artistas que están cambiando el país? María Eugenia, ¿cómo va? Muy bien, José, un gusto verte. María Eugenia, ¿la pandemia estimula o deprime el emprendedorismo? Mira, depende, ¿no? Tal vez te, de, hay, hay muchos emprendedores que la están viendo difícil porque no tener ingresos durante eh, tres, cuatro meses eh, eh, para emprendimientos que están empezando es letal, ¿no? Eh, hasta... Hace un poco tiempo hice una nota eh, donde me acuerdo que entrevistaba a, a Cecilia Retegui de Solvers, esta plataforma para contratar personal eh, doméstico que las ponen en blanco y viste tienen más de 30.000 mil clientas en, en la Argentina pero están en toda Latinoamérica y ella hace un mes se la bancaba pero tenía cero ingresos. Pero todo, me he estado preguntando cómo estarán ahora, o, es, o fue hace dos meses, ¿viste? Porque la verdad que en procesos de, de comienzo. Por otro lado, eh, un emprendedor, bien al principio, cuando todavía no se sabía si había que usar tapabocas o no, ya estaba produciendo tapabocas con una tela especial, justo cuando no se conseguían los barbijos. Entonces, eh, depende. Y después también se ve muchos eh, emprendedores y científicos que están desarrollando en conjunto. Soluciones para la pandemia, así que eh, es variado. Eh, pero lo que creo que hay que señalar es que si hablamos de emprendedores como que pueden ser desde cosas pequeñas a emprendimientos pequeños hasta más grandes, los más pequeños son los que están eh, sufriendo que está mientras más se prolonga la cuarentena eh, puede ser letal para muchos proveedores de servicios y, y pequeños emprendimientos. Uh -huh. Nunca fue fácil igual emprender en la Argentina, ¿no? A pesar, yo creo que de hecho esa dificultad es lo que ha hecho que muchos emprendedores argentinos sean exitosos internacionalmente, porque si lo lograron en la Argentina, eh, son capaces de, de lograrlo casi en cualquier lugar del mundo. ¿Hay algo de eso? La pandemia agrega también ahí alguna... Mira, dosis? Mira. La Argentina, en los índices, en el índice GEMS de, 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 de cultura emprendedora que hace la Universidad Austral, siempre salimos, viste, como en niveles muy altos de, este, de esta vocación emprendedora. Pero por otro lado, tenemos un, un nivel altísimo de mortalidad de empresas, ¿no? Como se crean, se crean emprendimientos, pero no sobreviven al primer año, segundo o tercero. Entonces, eh, tenemos una cultura emprendedora. Lo que es difícil es. Pasar de lo pequeño a, a empresas más grandes. Y lo que vos decís en nuestro libro Argentina Innovadora, donde con Silvia Neistat nos preguntamos cómo puede ser en un país que entró la crisis del 2001, el default, fuera de, fuera de todo financiamiento internacional por estar en default, eh, surgieron en esos años eh, las empresas tecnológicas, los famosos unicornios más importantes de América Latina. Eh, y nosotros, además de hacer una investigación local, fuimos a Silicon Valley y fuimos a, al Banco Mundial en Washington y a la, a la Asociación de Capital de Riesgo de Latinoamérica que está en Nueva York. Y todos decían, es la tormenta perfecta de una tradición educativa buena, una buena educación y un contexto tan hostil que obliga a los emprendedores que quieren crear cosas de alto impacto, muy innovadoras, a salir inmediatamente a regionalizar o globalizar sus empresas. Y nos dijo el presidente del Silicon Valley Bank, no hay emprendedores como Marcos Galperín, de, el fundador de Mercado Libre, o Martín Migoya de Globan en toda Latinoamérica. Entonces, hay una capacidad, pero también hay un contexto que, salvo que seas Migoya o, o Galperín, te puede eh, fagocitar. ¿no? ¿Qué pasa con la mujer emprendedora? Sí, Mira, eh, sí, ahí has dado en un, en, en un tema. ¿no? Es, cu, es curioso que en, en la cultura emprendedora, sobre todo las empresas de tecnología y de innovación que, están, que son como motores del desarrollo hoy en, en todo el mundo, eh, y eh, se ve que las mujeres eh, es una cultura muy machista. Incluso en, en Silicon Valley hubieron denuncias de machismo, de abusos. ¿no? antes de que saliera el MeToo, cuando salió el MeToo, que también había, a pesar de que los fundadores de muchas de estas compañías, Uber fue un caso notorio, bueno, donde había mucho sexismo, eh, eso por un lado, a mí me sorprende, eh, incluso, bueno, yo soy una de las fundadoras de Endeavor en la Argentina y fue su primera directora ejecutiva, y cuando voy veo todo el apoyo, el equipo de Endeavor, el staff. Son mujeres. Julia Bearsi, que es maravillosa, la directora ejecutiva, así como yo fui su directora ejecutiva. Y, la, y el staff son mujeres, pero los emprendedores, la mayoría son varones y hay una cultura muy masculina. Eh, Endeavor está haciendo, hizo un programa específico para, para emprendedoras, pero te voy a decir que a lo largo de 20 años nos ha costado encontrar emprendedoras eh, que estén creando cosas grandes, de alto impacto, que puedan impactar en la economía del país y que puedan ser regionales. Eh, hay, ten, hay casos, pero la verdad que hay que buscarlos mucho porque eh, las mujeres todavía tenemos un poco de, de miedo a lo grande. Eh, y esto te digo yo lo he estado estudiando bastante. Eh, somos bastante perfeccionistas, siempre nos parece que tenemos que saber algo más antes de animarnos a dar el próximo paso. El hombre, por su historia. Eh, es más como, y además por, por, bueno, tal vez la cultura masculina, es como que lo han arrojado que tiene que poder y entonces uh -huh. se, a, se anima más, ¿no? Y es, eso es todavía entre un techo de cristal que existe y una autolimitación de decir, bueno, no estoy segura que voy a poder, eh, pero yo creo que eso va, va a ir eh, evolucionando. Uh -huh. María Eugenia, antes de la cuarentena, eh, en Argentina se tomaron algunas medidas. Eh, de regulación, de legislativas, como la suspensión de la ley de fomento de la economía del conocimiento y ciertas amenazas a eh, la vigencia de una, un nuevo tipo societario y supuestamente creado para los emprendedores, que son las sociedades por acciones simplificadas. Eh, ¿Cómo impactan medidas como esas, que además dan la impresión de que no van a ser las únicas, en el ecosistema emprendedor? Bueno, mira, te voy a dar unos datos. Eh, nosotros creemos que el tiempo es irrelevante. Eh, y lo que ha pasado con la ley de, de, del conocimiento, que lo que quiere es eh, promover las industrias, no solamente del software, como se hizo durante 20 años, sino también los que hacen satélites, los que hacen eh, eh, contenidos audiovisuales. Eh, los lo que están haciendo, bueno, todo tipo, la biotecnología, que ahora es muy importante y que la Argentina tiene un gran potencial, como ampliarlo a, a todas estas industrias, que no es un sector de la economía, primero quiero aclarar, además de que es el segundo exportador del país y además que tiene una balanza positiva, porque a veces, eh, a veces disputa el segundo lugar con la industria automotriz, las, estas empresas del, del conocimiento. Pero eh, la industria automotriz tiene un déficit comercial, ¿no? Exportamos muchos autos, pero todas las piezas de los autos son importadas y terminamos con un déficit de dólares muy grande. En cambio, la industria del conocimiento te da un superávit de 2.000 millones de dólares al año, lo cual son las divisas que necesita el, el Estado argentino. O sea que es una industria que. Y además se emplea mucha más gente que la industria automotriz. Lo doy como ejemplo porque seguimos teniendo en la Argentina la cabeza de la industria tradicional, sin darnos cuenta que en el siglo XXI la industria, no no es un sector, la industria preponderante es la del conocimiento que además todas las industrias tradicionales, desde IPF Tenaris, Chin, todas están yendo hacia, migrando hacia lo que se llama la industria .40. Bueno, demorar la puesta en vigencia de esta ley, que se votó por unanimidad, eh, el año pasado, en octubre, y que este gobierno suspendió apenas llegó y todavía no se ha eh, eh, votado la modificación que quiere hacer, tiene un costo enorme para el país. ¿Por qué te voy a decir? Primero que Macri la podría haber votado mucho antes, no dos meses antes de irse. Uh -huh. Hubo un debate dentro del gobierno de los que tenían esta cabeza más antigua, que pensaban que vaca muerta era toda la solución, y el petróleo es una industria que está en declive ya. Es una industria con fecha de vencimiento. El siglo XXI se trata de innovación científica, tecnológica, puesta en el, en el corazón de, de una estrategia productiva. Entonces, el Macri ya, el gobierno anterior, perdió un par de años. Cuando se votó, no la reglamentó inmediatamente. Este gobierno la suspendió. Y si uno ve qué ha pasado en los últimos 10 años. Justo ayer estaba viendo eh, cifras porque eh, Silvia Naistat y yo tenemos una cátedra en la UBA que se llama Estrategia País, ¿puede Argentina ser un polo de innovación para la economía global? Y eh, estuvo el, el director ejecutivo de las empresas del conocimiento y mostró un gráfico aterrador que eh, en la última década eh, Asia, los países asiáticos, las industrias del conocimiento crecieron 150%. La media mundial fue 90 y pico, Latinoamérica 35% y la Argentina 18%. Entonces, esa ventaja que en Latinoamérica tuvimos la hemos ido perdiendo en estos últimos 10 años porque esos países tienen, primero, una macroeconomía mucho más estable y tienen políticas muy activas para liderar en estos sectores que son los que generan la riqueza en el siglo XXI. La riqueza en el siglo XXI ya no se mide por toneladas de soja o barriles de petróleo, ni autos exportados. Se mide por la cantidad de patentes que tiene un país y por la innovación, cómo convertir el conocimiento en riqueza económica. Y la Argentina está muy atrasada, lamentablemente, y todas estas demoras, ¿quién va a invertir en la Argentina después de la pandemia? ¿No? Con eh, la expropiación de Vicentín, con el default que está a las puertas. Entonces, inversiones que se podrían haber hecho en este sector hace un año o dos, o mismo en diciembre, eh, ahora ya no van a venir. Y una, una, ya nos queda un minuto de conversación, María Eugenia, pero me gustaría alguna referencia sobre las SAS y esos modelos de sociedades eh, como más flexibles. Sí, bueno, una de las cosas que sí hizo el gobierno de, eh, anterior fue eh, sancionar la ley del emprendedor. Eh, y que tenía entre ellos, eh, o okay, que además eh, se, co se combinó con esta eh, sociedad anónima simplificada, que es que en vez que tardes cinco meses y tengas que pagar fortunas para crear una empresa y un proceso burocrático muy largo, lo podés hacer en 24 horas desde tu escritorio y, eh, y empezar. Uh -huh. eh, y, y ahora el que dirige la IGJ tiene una campaña en contra, las quiere anular. Ya había escrito un libro en contra de estas, dice que es un invento del macrismo, del neoliberalismo, toda una cosa ideológica, cuando la Argentina lo único que hizo fue ponerse a la par de lo que hacen en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, en China. ¿no? Uh -huh. eh, y eh, el otro día, en este, justamente en, en este seminario que hacemos en la UBA para promover la economía y la innovación, eh, vinieron eh, Carolina Carrillo, que es la investigadora del Instituto Milstein, que desarrollaron uno de los kits para el COVID, y el empresario del laboratorio Casarac, que los está fabricando. Eh, eh, en la convocatoria para, para que hizo el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología para crear estos emprendimientos, desarrollar estos desarrollos para el COVID, exigía que se creara una empresa conjunta entre científicos y empresarios para estes, estos proyectos. Ellos crearon una SAS, porque en la medio de la pandemia les permitió en 24 horas crear la empresa, o sea que incluso la están usando los científicos del CONICET, ¿viste? Pero hay una, nosotros estamos llenos, llenos, eh, yo quiero ser entusiasta. Y la materia esta en la UVA la resalto porque semanalmente estamos soñando con el potencial enorme que tiene la Argentina de convertir su sistema científico, que es muy... Potente y sus emprendedores, que como dijimos al principio, son los mejores de Latinoamérica en riqueza económica para el país. Uh -huh. Pero hay anteo, anteojeras ideológicas, como este prejuicio contra las la SAF, contra las empresas tecnológicas, contra Mercado Libre que tendríamos que estar, es nuestro, es como. De, el emprendedorismo tendría que ser nuestro CONICET. Se lo uh -huh. ha expulsado a Marcos Galperín a irse del país porque lo empezaron a perseguir ideológicamente. Entonces. Eso es una de las razones de la enorme pobreza y el atraso que tiene la Argentina a pesar del gran talento humano que, que seguimos teniendo. Así que, pero el futuro de la Argentina está por convertir eh, conocimiento científico, tecnológico y, y educación en riqueza económica, algo que no estamos haciendo. Ay, Eugenia, muchas gracias. Gracias, José. Hablábamos con María Eugenia Bien. Estensoro, periodista, ex senadora nacional y autora de Argentina Innovadora. <laughs> Contra tu factura de cablevisión Fibertelo Personal en cablevisiónfibertel.com.ar barra yo pago en casa. Págala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal fiber y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Leandro Folgar, que es presidente del Plan Ceibal de Uruguay. Leandro, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Leandro, el Plan Ceibal fue tal vez uno de los primeros programas con esta idea de una computadora, un dispositivo por chico y obviamente todo lo que se desprende de ese, de ese hecho. Eh, algunos años después aparece esta pandemia. ¿Nos preparó bien? ¿Nos prepararon esos planes, esa idea de formación digital de alumnos y docentes? ¿Nos encontró esta pandemia mejor preparados por planes como el CEIBAL? Bueno... Por un lado, sin duda la infraestructura disponible para la conectividad y la posibilidad de tener terminales, más cantidad de terminales disponibles para acceder a la propuesta que se pudiera hacer a distancia, sin duda preparó a Uruguay en concreto con el plan cedival en una mejor posición que otros muchos países de, de la región. Eh, aún así, el desafío eh, fue grande porque aún en ese caso hubo un porcentaje... De, de estudiantes que también tenían problemas para, este, para conectarse, pues la conectividad iba más allá o va más allá eh, de la disponibilidad de dispositivos y además de, de la infraestructura de conectividad telefónica o la telefonía, digamos. Uh -huh. Así que bueno, sí, eso, el desafío igual fue grande, pero sin duda eh, se estaba mejor preparado desde una perspectiva de no interrumpir el contacto entre docentes y estudiantes. Uh -huh. ¿Y hasta dónde eh, la educación eh, puede ser virtual? ¿Cuándo tiene que dejar de ser virtual y tiene que haber contacto eh, personal, digamos, entre docentes y estudiantes? ¿Cómo tiene que ser ese balance? ¿Y qué hemos aprendido estos meses? Yo creo que ahí tenemos que hacer un, una gran división en cuanto a que podemos sacar conclusiones de esta situación, pero no tenemos que olvidar que esto fue extraordinario, digamos, fuera de cualquier tipo eh, de, de experiencia previa que podamos tener y las inferencias que saquemos también tienen que estar atravesadas por ese, por ese contexto. En cuanto a que la educación a distancia que tuvimos, eh, a la que tuvimos que echar mano durante la pandemia no es la mejor educación a distancia ni la mejor educación mediada por tecnología que podemos ofrecer. Eh, a cada uno de los, de los sistemas y de los países los encontró en diferentes estados. Y eso es, es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda que una educación a distancia a través de medios virtuales es mucho más benevolente con estudiantes que tienen un sentido de eh, autorregulación o un desarrollo de su autorregulación mucho más grande entonces estudiantes más, más grandes más bien adultos en educación terciaria tienen muchas más dificultades que lo que puede ser un eh, estudiante de niveles más eh, de primaria por ejemplo entonces ahí hay una cuestión de cuánto tiempo o cuán autorregulado es el estudiante este, como que, que, que influye en en qué momento utilizar este virtualidad y en qué momento no lo cierto es que en ningún momento podríamos pensar en que la educación virtual sustituya por completo o suplante por completo. La educación es un proceso integral que tiene que ser abordado desde, desde múltiples perspectivas. Lo que también es muy importante mirando hacia adelante es que simplemente porque podemos volver a la, a la presencialidad, y eso es una cosa que ahora está pasando en Uruguay, hay, hay como un ecosistema de semipresencialidades emergiendo nuevamente en los centros educativos, eh, no porque podamos retomar... Eh, contacto en la presencialidad, nos olvidemos que hay un gran complemento que se puede dar por otros medios. Entonces hay que pensar en una única propuesta educativa a la que se accede por múltiples medios y hay que diseñar esa propuesta de esa manera y aprovechar todos los medios disponibles en favor de las progresiones pedagógicas de nuestros estudiantes. Uh -huh. en, el plan CEIBAL tiene ya mm, unos cuantos años, eh, pues como decimos uno de los primeros. Eh, ¿Cómo va a evolucionar en los próximos años? Bueno, el desafío está interesante en cuanto a eh, posicionarse como una, una agencia de, de innovación o un laboratorio de innovación pedagógica en la región y, y para Uruguay, eh, aprovechando las tecnologías, pero con, las, con un sentido de la tecnología en un sentido muy, muy amplio. No pensar únicamente en tecnología en términos de dispositivos o terminales. De, de acceso digital, sino eh, la tecnología como todos los medios que utilizamos para aumentar la capacidad de los docentes, aumentar la posibilidad de los aprendizajes y aumentar las condiciones en las que podemos aprender y enseñar. Entonces, desde esa perspectiva, un espacio para pruebas de concepto, un espacio para apoyar a los docentes, un espacio donde podamos levantar cuáles son las demandas de, de este formato de educación del siglo XXI, un espacio donde... Eh, probar pedagogías emergentes, donde poner a prueba eh, el diálogo este entre los múltiples canales a, a través de los que nosotros podemos acceder a los espacios donde están nuestros estudiantes para que tengan las habilidades necesarias para eh, los desafíos que se les ponen adelante. Uh -huh. Lo mencionaste en esta enumeración, pero ¿qué hay que hacer en materia de formación docente, de preparación de los docentes? para justamente eh, llevar adelante esa lista de cosas, eh, porque en, en definitiva son los docentes los que están, más allá de los funcionarios públicos, de la planificación, ¿sí? los que están en la, en la verdadera línea, eh, iba a decir de combate, pero no, no, no me parece una metáfora eh, apropiada para, para la cuestión educativa, pero sí ahí al frente de esas transformaciones. Bueno, sin duda que... que... Formación docente es, es, un, es un área que está evolucionando en todo el planeta, en todo el mundo, porque lo cierto es que los desafíos este, y los ámbitos donde el docente tiene que desempeñarse han, han cambiado. Los ambientes educativos del siglo XXI se ven muy distintos, trascienden a la escuela, trascienden eh, a los secundarios, eh, hay que pensar en, en, en museos, hay que pensar en otros espacios que también... Se, se suman a lo que es la propuesta educativa global. Entonces, eh, hay que poder tener programas flexibles eh, que impliquen una clara orientación a reaccionar frente a las posibilidades que provee la tecnología en cuanto a eh, la evidencia en tiempo real, datos, eh, no con un enfoque cuantitativo eh, para, para poner notas si se quiere, sino con un enfoque exploratorio que fomente la curiosidad y que permita una personalización dentro de las posibilidades del sistema que tenemos. Entonces es, es sin duda una, eh, un arte de equilibrios eh, esto de, de la formación docente y en la que el docente tiene que empezar a verse mucho más como un diseñador de experiencias de aprendizaje y menos como un reproductor de guiones de contenidos. ¿no? Eh, creo que ahí está el, el desafío y creo que se ha visibilizado bien. El tema es que hay una gran tarea por delante eh, y, que, y que bueno y que los programas tienen que poder, eh, los programas de formación tienen que poder responder a esa flexibilidad, dando también respuesta. A, a un actor que está muy tironeado desde muchos lugares, que, como es el docente. ¿no? E incluso hay que complementar con roles nuevos. Creo que el docente necesita ayuda, necesita mucha ayuda. ¿Qué pasa con la evaluación? La evaluación de los aprendizajes. Eh, en algunos lugares, como la Argentina, por ejemplo, eh, escuchamos cierta, este, cierto rechazo eh, de, los, de la evaluación en general eh, de los aprendizajes. Creo que en particular de los modelos tradicionales de, de, de evaluación, que seguramente si todo cambia, probablemente también tengan que cambiar, pero ¿qué, qué, ¿qué se puede decir sobre ese punto? La evaluación es otro de los puntos que está, está eh, mudando su, eh, su concepción. Eh, ayer leía un, una noticia, eh, Harvard se sumó a la lista de, de universidades que deja de requerir el, el SAT tan famoso en, en Estados Unidos para ingresar a la universidad, ¿no? en el entendido de que ese tipo de evaluación estandarizada con esas características no aportaba mucho a la experiencia del estudiante y a la capacidad de progresar en sus aprendizajes, sino que se necesitaba más un eh, mapeo de las habilidades con las que llega para hacer un plan de acción y en definitiva lograr un escenario de llegada donde se quiere este, llegar con ese estudiante. Entonces, sin duda creo que ahí hay, hay una, eh, una mudanza para hacer, un cambio para hacer en, en el paradigma y en el para qué. Lo cierto es que la evaluación sigue siendo un insumo súper importante para, para poder diseñar eh, en base a lo que el estudiante necesita y en base a lo que el estudiante eh, requiere en el momento este, para poder llevarlo al siguiente nivel. Creo que tiene que ver más con el lugar que le otorgamos a la evaluación en toda la experiencia de aprendizaje y menos con si debemos o no hacerlo. Creo que, que ahí hay, hay una conversación interesante para dar. Uh -huh. eh, ¿Qué nos va a dejar? Eh, la pandemia un poco ya lo planteabas. Hay quienes hablan de nuevas normalidades, de cosas que llegaron para quedarse. En materia educativa, ¿hay algo de eso? Todavía no, eh, ¿qué ves en el horizonte? Creo que hay que ver, creo que hay que eh, mirar cómo se da. Uruguay retomó eh, las clases paulatinamente con protocolos diferentes eh, y vamos a tener que ver cómo se da eso, el, la clase presencial en el distanciamiento, en menos horas, en nuevos formatos de interacción con los docentes. Eh, Realmente uno podría aventurarse desde la esperanza, pero lo cierto es, o desde las ideas o los deseos, pero lo cierto es que a, habrá que ver cómo efectivamente encontramos equilibrios que comprendan a la mayor cantidad de estudiantes eh, y que nos permitan eh, aprovechar los beneficios del de, eh, aprendizaje potenciado por tecnologías y la extensión del tiempo pedagógico que eso, que eso permite. Eh, y, y los mejores beneficios del aprendizaje en la cercanía, ¿no? en el contacto personal, que es tan, tan importante y siempre mediado por ese actor tan fundamental en el aprendizaje, que es el docente. Leandro, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal de Uruguay. Hasta la próxima.